As we become one with the healing power of the universe, we will no longer need illness. And I believe we will be able to reverse the aging process. ¿Puedes confiar en tu sabiduría interior? En lo profundo del centro de nuestro ser hay una fuente infinita de amor, un manantial infinito de alegría, un pozo infinito de paz y una fuente infinita de sabiduría. Esto es cierto para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, dime, ¿con qué frecuencia nos ponemos en contacto con estos tesoros dentro de nosotros? ¿Lo hacemos una vez al día o de vez en cuando? ¿O ignoramos por completo que tenemos estos tesoros internos? Solo por un momento cierra los ojos y conecta con esa parte de ti mismo. Vamos, cierra tus ojos. No tardaremos mucho. Solo hace falta un respiro para ir a tu centro. Ve a ese manantial infinito de amor dentro de ti y siente ese amor y déjalo crecer y deja que se expanda. Ahora ve a ese infinito pozo de alegría interior dentro de ti. Siente esa alegría. Déjala crecer y expandirse. Ahora ve a esa fuente infinita de paz dentro de ti y siente esa paz y deja que crezca y se expanda. Y ahora ve a esa fuente infinita de sabiduría dentro de ti, esa parte de ti que está totalmente conectada con toda la sabiduría en el universo, pasada, presente y futura. Confía en esa sabiduría, déjala crecer y expandirse. Bien, y ahora mientras tomas otro respiro y vienes de vuelta a tu espacio, mantén este conocimiento y mantén la sensación muchas veces hoy y muchas veces mañana. Y todos y cada uno de los días de tu vida. Recuerda los tesoros que siempre están dentro de ti, a solo una respiración de distancia. Estos tesoros son parte de tu conexión espiritual y son vitales para tu bienestar. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu debemos estar equilibrados en estos tres niveles. Un cuerpo saludable, una mente feliz y una fuerte y buena conexión espiritual. Es todo lo necesario para nuestro equilibrio y armonía general. Uno de los principales beneficios de una fuerte conexión espiritual es que podemos vivir maravillosas vidas plenas y creativas y podemos librarnos automáticamente de tantas cargas que la mayoría de la gente lleva. Ya no es necesario tener miedo ni cargar con vergüenzas y culpas. Mientras sentimos nuestra unidad con toda la vida, dejaremos fuera la ira, el odio y los prejuicios y la necesidad de juzgar. A medida que nos volvemos uno con el poder curativo del universo, ya no necesitaremos enfermedad. Y creo que podremos revertir el proceso de envejecimiento. Las cargas son las que nos envejecen y arrastran nuestros espíritus. Y podemos cambiar el mundo. Si cada uno de nosotros, escuchando esta grabación, practicara ponerse en contacto con los tesoros dentro de nosotros diariamente, literalmente podríamos cambiar el mundo. Las personas que viven la verdad cambian el mundo, porque la verdad de nuestro ser es que nosotros estamos llenos de amor incondicional. Estamos llenos de una alegría increíble. Estamos llenos de una paz serena y estamos conectados a la sabiduría infinita. Lo que tenemos que hacer es saberlo y vivirlo. Hoy nos estamos preparando mentalmente para mañana. Los pensamientos que pensamos, las palabras que decimos, las creencias que aceptamos dan forma a nuestro mañana. Te sugiero que cada mañana te pares frente a un espejo y te afirmes a ti mismo en voz alta si puedes. Estoy lleno de amor incondicional y lo expreso hoy mismo. Estoy lleno de alegría y la expreso hoy mismo. Estoy lleno de infinita sabiduría y la practico hoy, y esta es la verdad acerca de mí. Ahora, Esa es una manera muy poderosa de comenzar tu día y puedes hacerlo. Recuerda que nuestra conexión espiritual no necesita de un intermediario como la iglesia o un gurú, ni siquiera una religión. Podemos orar y meditar con bastante facilidad por nosotros mismos. Las iglesias, los gurús y las religiones son buenas si apoyan al individuo. Sin embargo, es importante que sepamos que todos tienen una línea directa a la fuente de toda la vida. Cuando estamos conscientemente conectados a esta fuente, nuestra vida fluye de maneras maravillosas. Entonces, ¿cómo nos conectamos o reconectamos? Porque todos estábamos bien conectados cuando entramos por primera vez en este mundo. Tal vez nuestros padres habían perdido su conexión y nos enseñaron que estábamos solos y perdidos en la vida. O tal vez los padres de nuestros padres eligieron una religión que dio poder a los sacerdotes y no a la gente. Hay muchas religiones que nos dicen que nacemos pecadores y nos ponen en niveles más bajos que los gusanos y la tierra. También hay religiones que denigran a las mujeres y a ciertas clases o grupos de gente. Estas son algunas de las formas en que olvidamos quién realmente somos, expresiones de vida divinas y magníficas. Sin embargo, nuestras almas siempre están buscando mayor crecimiento e integración y oportunidades para sanar y expresar todo lo que somos. A veces es muy difícil entender los métodos que nuestras almas usan para promover nuestro crecimiento. Nuestras personalidades, la parte de nosotros que asume para participar en esta puesta en escena terrestre, tiene ciertas expectativas y necesidades. Nos volvemos asustadizos, resentidos, y a veces nos enojamos cuando nuestras expectativas, como en los avances materiales, por ejemplo, no se cumplen de inmediato. En estos momentos, más que cualquier otro, debemos aferrarnos a nuestra fe, en que hay un poder superior trabajando en nuestras vidas y que si estamos abiertos y dispuestos a crecer y a cambiar, las cosas saldrán bien para nuestro más alto bien. A menudo nuestros momentos más dolorosos, los tiempos que retan nuestra personalidad, son los momentos que nos brindan la mayor oportunidad de crecimiento. Estos se convierten en una ocasión para que desarrolles un mayor amor propio y una mayor confianza en ti mismo. Puede que te consuele o no, que sepas que muchas personas aparentemente experimentan reveses en sus vidas también. Estamos en un momento de crecimiento acelerado en este planeta. Ahora más que nunca, es momento de ser extraamoroso y paciente contigo mismo. No te resistas a ninguna oportunidad de crecimiento. En tiempos de dificultad es importante practicar la gratitud y bendecir tanto como puedas. El dolor es siempre nuestra personalidad de resistencia al nuevo crecimiento. Todos somos muy resistentes al cambio, porque no estamos muy confiados en que en última instancia la vida está funcionando perfectamente y estamos exactamente donde necesitamos estar, experimentando exactamente lo que necesitamos para crecer y evolucionar en nuestro máximo potencial como un maravilloso ser en un universo magnífico. Siempre estamos en un proceso de crecimiento positivo. Los acontecimientos en nuestras vidas son solo experiencias. Nuestras experiencias no son nuestra identidad o nuestra valía. No queremos centrar la atención en las experiencias. Por ejemplo, no queremos decir soy un fracaso, sino que tuve la experiencia de fracaso y estoy ahora en recuperación. El crecimiento está cambiando la forma en que miramos las cosas. La vida es un proceso de aprendizaje. Estamos aquí para aprender y crecer. No saber no es un delito. No saber es simplemente ignorancia o falta de comprensión, por lo que no queremos juzgarnos a nosotros mismos o a los demás por falta de conocimiento. La vida siempre será más grande que nuestra capacidad de captarla. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento y adquiriendo más comprensión. Sin embargo, nunca lo sabremos todo. Ama tu cuerpo. Cuando escuchas con amor los mensajes de tu cuerpo, lo alimentarás con la comida que necesita, lo ejercitarás y lo amarás. Creo que contribuimos a cada llamada enfermedad de nuestro cuerpo. El cuerpo, como todo en la vida, es un espejo de tus pensamientos y creencias internas. El cuerpo siempre te está hablando. Si te tomas el tiempo para escuchar, cada célula dentro de tu cuerpo responde a cada pensamiento que piensas y a cada palabra que hablas. Es un acto de amor cuidar tu cuerpo. A medida que aprendes más y más sobre nutrición, por ejemplo, empezarás a notar cómo te sientes después de comer ciertos alimentos. Descubrirás cuáles son los alimentos que te dan la fuerza óptima y mucha más energía. Entonces te apegarás a comer esos alimentos. No creo que tengamos que estar enfermos y terminar en hogares de ancianos. Así no es como deberíamos dejar este extraordinario planeta. Creo que podemos cuidarnos y estar sanos durante un largo tiempo. Necesitamos apreciar y reverenciar estos maravillosos templos en los que vivimos. Una manera de hacerlo es mantenerse alejado del aluminio, que realmente está creando tantos problemas. Los investigadores están encontrando que tiene una correlación directa con la enfermedad de Alzheimer. Recuerda que el aluminio no solo está en desodorantes, latas de cerveza y refrescos, sino que también en el papel de aluminio y ollas y sartenes que podrías considerar deshacerte. Entender que también es un ingrediente en estos ambientadores en Sprite y en muchas mezclas para pasteles, todo eso solo es veneno para tu cuerpo. ¿Y por qué querrías poner veneno en el cuerpo que amas? Creo que la mejor manera de ser bueno con tu cuerpo es recordar amarlo. Mira tus propios ojos en el espejo a menudo y dite a ti mismo lo maravilloso que eres. Date un mensaje positivo cada vez que veas tu propio reflejo. Solo ámate a ti mismo. Y no esperes hasta que adelgaces o tengas tus músculos o bajes tu colesterol o reduzcas tu grasa corporal. Solo hazlo ahora, porque tú mereces sentirte de maravilla todo el tiempo.